Muy buenos días, Pro Dominicano, buenos días a su programa con el consumidor lunes 16 de mayo. Lunes 16 de mayo del año 2011. Como siempre, con el mismo cariño, amor y respeto para todos ustedes en este programa con el consumidor, que cada día traemos con informaciones interesantes e importantes. En el día de hoy vamos a tratar el hígado, el hígado y todo el cuidado que tenemos que tener de este órgano tan importante para nosotros. Eh, y, y todas las preca prevenciones y precauciones a la hora de nosotros alimentarnos, a la hora de nosotros hacer cualquier tipo de actividad que pueda afectar eh, al hígado. Así es que vamos a conocer todo referente a, a, a este órgano. Nos, eh, nos visita el doctor Roberto Delorbe Peña, quien es gastroenterólogo, y también el doctor Wilfredo Mañón, más adelante, para tratar el tema de hoy que es el hígado. En este comienzo de semana, una semana que cada como cada, cada comienzo, cada lunes, es como, como un reinicio, como, como que uno resetea el cuerpo, ¿no? Uno reinicia el cuerpo, reinicia la mente, tiene buenos, muchos bríos de, de, de hacer cosas nuevas. Eh, es como cada inicio de año, ¿no? Cada inicio de semana eh, es, es igual. La sensación de, de poder lograr algunas cosas, de hacer cosas buenas. Siempre. Uno trata de desconectarse en el fin de semana de, las, de los acontecimientos eh, negativos, pero obviamente eh, las personas que somos amantes a la lectura, amantes al periódico, amantes a mantenernos al, al, al tanto, es difícil despegarse, es difícil desconectarse, es difícil no ver cómo suceden todavía actos, están sucediendo en la República Dominicana actos delictivos eh, y, y criminales. Eh, que de verdad que avergüenzan el caso del, del, del niño, de los jóvenes, de los niños, porque son niños, que eh, en una riña, en la Charles Sommer con, con Churchill, uno le, le cegó la vida a otro, menores, de, hablando de 11, 12 años, eh, en una discusión, y de verdad que eso llama, eh, eh, llama mucho a la atención el hecho de que niños, de que jóvenes estén involucrados en este tipo de, 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 de actos, eh, de riñas. Mortales, yo yo siempre me hablaba con, siempre me reúno con los amigos de, del colegio, de mi generación, de, de cuando estudiábamos en primaria y demás, y lo más que uno hacía en aquel momento, estamos hablando, yo sí, oh, o sea, estamos hablando de algunos que ellos, 20 años atrás, y lo, lo más que uno hacía tal vez era pelear, y, 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 pero ni siquiera pelear muy fuerte con los puños, era más bien el, 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 el alarde de que se iba a pelear. Hoy día, y agarrarlo y tal vez abra, abrazarse y quedarse así. Hoy día, no, ya los, los jóvenes y los niños, eh, no sé si será por la, por, por el crecimiento, por la proliferación de, de programas agresivos, por la. qué sé yo, por lo que vivimos, por la, por la agresión que vivimos, la violencia que vivimos a diario, eh, están actuando de una forma muy. Pero, o sea, hasta llegar a cegarle la vida a otro niño. O sea, yo no recuerdo en algún momento haber visto esto. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con el tema de la crianza, el tema de, de, la, de la familia. Eh, los padres eh, hoy día no se dedican tanto, o no nos dedicamos tanto, eh, porque soy padre, a lo que es el, el cuidado y la, la preparación de nuestros hijos para el mañana. no Darles, Enseñarles los que son los valores, enseñarles criterios, enseñarles que, que no se debe pelear, enseñarles muchas cosas que son las que hacen que uno cuando sale a la calle lo piense. Yo siempre hago la historia de cuando yo hacía cualquier actitud, de posi eh, o cuando todavía hoy día, a mis 33 años, cuando se me propone algo o hay algo que yo entiendo que puede hacer que ver mal o que mis padres lo van a ver mal o lo verían mal, yo me detengo porque no quisiera hacerle pasar eh, un, eh, esa, ese malestar. Y yo creo que esa sensación de tal vez de, de hacerlo bien, porque no solamente porque yo pienso que está bien, sino porque tampoco quiero fallar a mis padres. Eso, eso se está como un poco olvidando. Los padres no, estamos, no, se está, no, no nos estamos dedicando a darle a nuestros hijos ese temor. Pero no el temor al padre de que me va la pela, sino ese temor a fallarle al padre. Ese temor de, de que, que si hago esto mal, mi papá se va a sentir mal, no quisiera hacer no sentir mal. Yo creo que ahí que tenemos que llegar a la familia, a, 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 a que este tipo de cosas no sucedan, a que nosotros, eh, nuestros jóvenes, se involucren en cosas más sanas eh, y que también la familia tenga una mayor unión. Creo que es lo más importante, una mayor unión. Eh, Ah, miren, hay cosas tan importantes como, o tan sencillas como usted comer con sus hijos, sentarse a la mesa, comer con ellos, hablar, cómo te fue en el colegio, revisar el cuaderno. Cuando usted llegue del trabajo, sin importar la hora, o sea, usted llega a su casa y le toma el cuaderno a su hijo y ve la tarea, la ve, solamente la observa, para que él entienda que usted está preocupado por su educación. O sea, cómo te fue, usted, ese tipo de cosas, cosas tan sencillas como esa. Hacen una diferencia, hacen la diferencia. Y yo creo que, que debemos tratar de que estos, estos actos no sucedan para, nuestras, para las próximas generaciones. Como ustedes lo criaron, usted va a criar. Entonces, los valores que usted le inculque a sus hijos van a ser los valores que sus hijos le van a inculcar a, a los de ellos. Entonces, así vamos desarrollando una mejor nación. Vamos a tratar de rescatar nuestro país. Eh, muchas de las situaciones que están pasando no son necesariamente obligación de la policía, ni, 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 ni una obligación, perdón. No son eh, culpa de la policía, ni de ningún gobierno. Son culpa de nosotros por no saber eh, dónde están nuestros hijos, qué están haciendo nuestros hijos. Creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en eso. Por otro orden, quisiera comentar antes de irnos a la pausa, eh, vimos cómo, hemos visto este fin de semana cómo este, la, la cementera Caribe, creo que es el nombre, eh, eh, somete a la justicia o intima a ProConsumidor a que deje, a que libere una cantidad de cemento que está siendo retenido eh, en el muelle eh, por Proconsumidor hasta que se averigüe, hasta que se certifique, obras públicas, certifique que este cemento tiene, o, eh, o, o, tiene los requerimientos, cumple con los requerimientos de calidad que debe tener el cemento eh, para, para su uso. Eh, también Proconsumidor Anun dice que no, que ellos no van a soltar el cemento, no van a liberar el, de, el cemento hasta que eh, Obras Públicas no diga, no certifique que ese cemento está en, eh, en, está en buen estado, está en buenas condiciones para ser utilizado. Miren, eso es normal. Y, y yo creo que todas las instituciones, todos los importadores, Todas las empresas de nuestro país deberían regirse bajo estos reglamentos. Si usted tiene un producto, importa un producto a República Dominicana, que en otro país está causando eh, dudas de su calidad, más en una zona como la República, hablando del cemento, en la República Dominicana que estamos dentro de lo que es la zona sísmica, que se pasan, suceden terremotos. Obviamente que debe tomarse las prevenciones. No quiere decir con esto que usted no tenga el derecho de, de, de importar, que no tenga la posibilidad de importar. Claro, usted tiene todo el derecho, pero cumpliendo reglas. Y yo creo que nosotros, la República Dominicana, a través del tiempo, lo que hemos luchado y abogado es porque haya reglas. Es porque se cumplan las, no solamente que haya, sino que se cumplan las regulaciones. Y que la calidad de lo que nosotros recibimos en República Dominicana, de todos los productos importados y también de producción local, sea la adecuada para nuestro consumo. Yo creo que eso es, eso es lo idóneo y nadie puede ponerse bravo por eso, ni guapo, ni creer que le están dañando su negocio, que lo están quebrando, que lo van a llevar a quiebra. Esto no es el tema. El tema es más bien que nosotros haya una regulación de estos artículos, de todos los artículos, y que podamos nosotros tener una República Dominicana, en donde estemos seguros de que el producto que estamos consumiendo cumple con los requerimientos necesarios. Yo no le veo a esto, eh, esto es en todos los países del mundo se hace, yo no, no me imagino, por ejemplo, a una institución X o una empresa X demandando al gobierno norteamericano porque su producto no, no ha sido retenido para investigación. Eso es normal, es normal. Que el tiempo, que pueden alegar, bueno, que el tiempo es mucho. Bueno, si, es esa, si es, esa es la excusa de que se ha tomado mucho tiempo para revisar, perfecto. Entonces, a obras públicas que haga su trabajo. Pero el hecho de que Proconsumidor detenga este producto, el cemento, o cualquier otro, cemento, otro o cualquier otro producto, lo retenga hasta que se investigue. Si ese producto es idóneo, que es apto para el consumo o para, para, para el uso en la, en, de, por los consumidores dominicanos, yo creo que eso es legal y es normal y debe ser algo plausible. Aplaus o sea, que debemos aplaudir, ¿no? que debemos nosotros estar contentos en vez de estar eh, eh, abogando porque, no, suelten ese cemento, no, no suelten ese cemento, vamos a regular. Y yo creo que las regulaciones es parte de lo que nosotros, aquí en la, República, en la República Dominicana, palos y boga y palos y no boga. Tenemos que tratar de que si se están haciendo las cosas, eh, las, se está utilizando los mecanismos para nosotros regular todos estos productos que consumimos a diario, obviamente debemos aplaudirlos y apoyarlos, porque eso va en beneficio de quién. Proconsumidor no se beneficia, no pierde ni gana nada con, de retener un producto. No, no, no gana nada. No hay un dinero por detrás y que mire para que pare ese cemento. No hay nada. Lo único que está haciendo ProConsumidor es velando sus su funciones, velando por el por el eh, por, por la sanidad de lo que somos nosotros los consumidores dominicanos. Así es que vamos a echar para adelante con eso y no retengan el cemento hasta que entienda, hasta que obras públicas y obras públicas haga su trabajo y diga, determine que sí, ese cemento es apto para, para utilizarlo, entonces automáticamente ahí está su cemento. En cambio, si decir lo contrario, entonces el cemento se pierde. Y esto debe servir de ejemplo para todos los importadores, todos los productores locales, eh, lo, que, lo que se debería hacer en la República Dominicana. Vamos a la pausa, cuando regresemos, como ya hemos anunciado, tenemos el tema de hoy, el hígado. Vamos a conocer todo lo referente a este órgano tan importante de nuestro cuerpo y que cada día muchas personas en todo el mundo mueren por no cuidarlo. Así que vamos a la pausa y regresamos ahora. el compito de la